año 2012 llega a nosotros Double Dragon Neon, señoras y señores. ¿Para qué salió? 360, Play 3, Windows y después creo incluso para la Nintendo Switch. Vamos a echarle al Play, vamos a darle Play, un nuevo juego. Vamos a tener la dificultad normal, creo que posteriormente se puede desbloquear la más avanzada. 11 de septiembre de 2012, dirigido por Sean Velasco y producido por J.J. Pomegranate. Señoras y señores, llega a nosotros este título. ¿Qué vamos? Double Dragon es una saga que viene desde los 90s, un beat 'em up de la vieja escuela, allá de la época de la de la Super Nintendo, de la NES, de los 90s. Y bueno, una remasterización de este título es lo que tenemos aquí. Pues básicamente hubo una época en la que las arcadias estaban llenas de esta clase de títulos. Vamos, creo que es el primer Double Dragon que hemos reseñado, pero vamos, eso no quita que pues sea una de las sagas más épicas. Varios títulos de esas características, no me acuerdo si el Final Fight también era, varios hemos diseñado de estas características. Títulos de este género salieron por montones, de las Tortugas Ninja, incluso hay solo quiero ver cómo empezar a golpe, captura, incluso de los Simpsons, creo que hubo un título bastante famoso. Del Hombre Araña, de los X-Men, de todo el mundo hubo grandes títulos de este género. Y bueno, creo que es un creo que es uno de esos títulos que pues es una carta de amor para los jugadores de antaño. Incluso lo pueden ver, tiene en la parte superior de la derecha el start para que pues un jugador se pueda unir. Docking, press other buttons while docking to cool stuff. Ok. Y miren, ya empezamos a desbloquear los movimientos interesantes. Ok. Ya no me acuerdo ni cuál era el botón LT, señores, pero bueno, ahí vamos a tratar de hacerlo. La verdad, los gráficos me encantan, creo que en esa época ya le podían sacar el máximo provecho a la 360, incluso ya estaba a punto de salir la octava generación con el título de Sony compañía. Y la verdad es que pues sí, creo que es un título que no va dirigido quizás a un gran sector del público de videojuegos en general, pero al final sí es una buena remasterización. Creo que un juego con estos gráficos en esa época hubiera sido el más vendido sin duda alguna. Pero miren, algunos personajes bastante coloridos, como ustedes pueden ver, es que nos podemos encontrar. Y la verdad es que es un título bastante complicado. Mantiene esa esencia de cómo se manejaba en los 90s, ¿no? Eran títulos que pues estaban diseñados para que intentaras una y otra vez pasarlos, porque si eran demasiado fáciles pues era pues como que no valía tanto la pena jugarlo una vez y ya. Entonces por eso lo hacían complicado, para que uno se tardara en el título y valía la pena y le invirtieras bastantes horas. Y bueno, como ustedes pueden ver, se mantiene la misma esencia, nada más ahora sí voy a tratar de durar lo más posible, porque sí, la vez pasada creo que perdimos bastante rápido. Vamos a ver ahora sí a machacar los botones para que no nos vuelva a pasar lo mismo. Ok, el del afro creo que ya debería de que ahí está, y tomamos el dinero, señoras y señores.
Pues un título de una saga épica. Podemos hablarle de las, quizás de las sagas más épicas del beat'em up. Pero pues lamentablemente ya creo que no es el género pues más popular hoy en día. Varios títulos han salido que aluden a la nostalgia. Battletoads es se podría decir que es el ejemplo más claro que ha hecho Microsoft para pues para tratar de reanimar lo que ha sido lo que eran estos títulos en su tiempo. Pero vamos, la verdad es que pues ya creo que son su época. Pues ya fue, no digo que sean malos títulos, pero pues sí, las mecánicas ya se llegan a sentir un poquito anticuadas para hoy día. En fin, si creció en los 90, creo que se la van a pasar increíble. Van a sentir una nostalgia increíble con los títulos, los movimientos, las mecánicas. Los controles se sienten bastante bien, solo pues sí, al final creo que si son de los gamers más modernos, pues no le van a agarrar el cariño, a diferencia de que sí hayan crecido en los 90s con estas máquinas. En fin, señores, si crecieron con la Super Nintendo y les gustan este género, se la van a pasar bastante bien. Si no es así, si nunca habían oído hablar de estos títulos, pues quizás no se les haga lo más divertido del mundo. En fin, ahora sí, como vamos a intentar acabar con este personaje, con todo lo que tengamos. Ahora sí, como decimos, bueno, vamos a esperar a que se pare. Vamos a darle hasta tiene que caer. Nos tenemos que quitar la ofensa que de lo que nos acaba de ocurrir hace ratito. Y creo que sí, ya soltó la canción. Ya, y esto, ahora sí, como decimos, Double Dragon Neon 182. Y la verdad es que sí, le doy el voto positivo, porque sé que va a haber muchos amantes que lo van a disfrutar. Ahora sí, como decimos, se acabó. Amigos de Gar Play, no olviden suscribirse en YouTube, estamos como Gar Espacio Play, en Facebook como Gar Play y en Instagram como Gar Play 64.